¿cómo están? Bueno, a partir del día no ya de las pizzas a la parrilla, dijimos, oye, esto de prender la parrilla siempre suena complicado. No. Eso se acabó. Les voy a enseñar cómo prender una parrilla así, al toque. No tenemos que esperar a nadie. ¿Queremos de parrilla? Aquí en Ya No Ya. Me emociona poder compartir esto con ustedes porque van a poder aprender a hacer una parrilla solitas y solitos, porque eso es para todos. Solo necesitamos una botella de vidrio, papel periódico, palitos de anticucho y fósforos, nada más. Empezamos entonces con nuestro papel periódico a hacer como un cucurucho. Hacemos así el gallito en diagonal para que salga lo más largo posible. Ponemos aquí. Listo, lo medimos y le damos la vuelta, como que le hacemos un nudito, ¿no?, al papel. El siguiente lo mismo. Y listo, estamos listos para ir a la parrilla. Ya llegamos aquí a la parrilla, en realidad sirve para cualquiera, circular, rectangular, grande, chica, como quiera. Ponemos entonces la botella con todo esto que hemos armado del papel periódico y vamos a ir acomodando. Ponemos, yo creo, los más grandes, así, porque vamos a armar como una casita alrededor de esta botella. Y vamos a hacer esta casita alrededor de esta botella. Ya está lista nuestra casita y vamos a sacar esta botella con mucho cuidado. Ni he respirado, ¿eh? Y vamos a poner unos palitos acá adentro. 3, 4 ya. Listo. Y ahora utilizamos los fósforos. Y los meto por acá. Y ya está prendiendo. ¡Ya está prendiendo! ¡Y listo! Y esto va a encender el carbón. Así que es una forma muy práctica, muy fácil. Es algo ya no ya, pues. Teníamos que tenerlo aquí de todas maneras. ¡Miren! ¡Se ve espectacular! Y ahorita todos los carbones se van a encender y listo. Síganme entonces siempre y no se olviden de activar la campanita para que vean todo lo que les vamos a mostrar. Un beso gigante y disfruten su parrilla.